Tras ser considerada como una de las mayores promesas de Europa, Galinho Jr. tiene una cita con la historia. Esta temporada, Galinho va por el triplete: Liga de Portugal, Copa de Portugal y Champions League. El reto sin duda más complicado es el de la Champions. Para ello, tendrá que sacar su prime y demostrarle al mundo que Galinho ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad. Hoy, Galinho va por la Champions. ¿Qué pasa, perros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este vuestro canal. Os dije en el anterior vídeo que vamos a intentar ir a por vídeo diario y habéis mostrado mucho apoyo. Aún así, no hemos llegado a los objetivos que pedí, pero os vuelvo a dar en este vídeo una oportunidad. En las primeras 24 horas, 25.000 visualizaciones y 5.000 likes, y voy a por vídeo diario como un perro de raza que soy. De vosotros depende. Para eso no te olvides de darle a like, suscribirte si no estás suscrito y de seguir mis consejos del día. Mi consejito del día ultra rápido es que si te ha dejado con doble check azul, te ha dejado en visto y no te contesta, un amigo jamás haría eso. Centra tu atención en los panas, en los friends, en los amigos. Ella no te va a contestar, admítelo. A por Galinho. Amigos, se viene la vuelta en fase de grupos contra el Bayern. Me dolió mucho la derrota en el anterior capítulo, así que en este partido el Bayern no puede salir vivo de nuestro estadio. Hay que comérselos. Recordad, estamos con 87 de media y vamos a por el Bayern. ¿Qué hacemos con los alemanes, chicos? No los comemos. Y a los franceses doblemente me los como. Cuidado, 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 Musiala, ¿a dónde vas, crack? ¡Ojo! ¡Sí, hombre! ¡Viva los palos! Si la ganas es gol, amigo. Ya hago yo el resto. ¡Velocidad, cachao! ¡Velocidad, cachao! Dale sin miedo, Galinho. Dale sin miedo. Eres zurdito. ¡Jugón! No me lo puedo creer, lo de los porteros. De verdad, ya basta de esta broma. Es que no me la creo. ¡Pum! Casi lo mato. Estamos en el medio. ¡Galinho! No me la pasan. Ahora sí. Pero que, claro, es que estoy ahora rodeado. En el medio. Por favor. ¡Muy buenísima! A mamar el Bayern, chicos. Primero, iba para mí el balón, pero la dejé pasar. Fue pura coña, la verdad. Sí. El Bayern a dormir. Sí. El Bayern a dormir. La pide Galinho. Galinho con la magia. Madre mía, cómo la dejó pasar Galinho. Toma, trincao. Cómo cortan. Pero no me pites de fuera de juego, hombre. Por favor, deja seguir. Harry Kane. Pero ahí tengo el Sané. Qué machetao. Buena, hermano. Y la saco. Buenísima, tío. Cómo le he ganado. ¿Qué de locos? Hostia, qué jugada me estoy marcando por banda, chicos. No me coge. ¡Ay, qué córner más rico! Arribísima el estadio, ¿eh? Está animando muchísimo la hinchada. ¡Me pone! ¡Ay! Primera parte, God Banda. Estamos a 45 minutos de ir líderes de grupo. La pido aquí, esa es. Como buen ratón. Y a correr. A correr por dentro, esa es. ¿Qué es? ¡No sé ni qué decir! No sé ni qué decir, tío. ¿Qué jugador de Galinho? La madre que me parió. Mamardasvili. Chupa y mama. Que se derrama. El mejor jugador brasileño de la historia, si me preguntan. Cuidado. Sané. ¿Qué hace Sané? No. Musiala. Ay, Dios mío. Benacer. Me vino a tocar los huevos Benacer. Buena. Y a correr, que para esto me pagan. A correr para esto me pagan. Dale, Galinho, sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, Galinho, tienes que tirarla. ¡Ey! ¿Es un penalti o qué? ¿Eso es penalti? ¿Qué es esto? Si me han arrollado. ¡Me han arrollado! No busca la pelota en ningún momento. Mira cómo me revienta. Esto era de lesión, ¿eh? Nos están robando, señores. Nos están robando en Lisboa. ¿Era penal o no era penal? Ponlo en comentarios. La pido aquí en banda larga, ¿eh? La pido en banda. Protejo la pelota. Buenísimo. Toma. Muy bien. Sí. Qué regalito. Me la voy a fumar, ¿eh? Me la fumo. ¡Qué paradón! Se ha cumplido el tiempo, pedazo de perro. Desinterrupto. Ojalá te echen de la federación. Despejadla. ¡Vamos! ¡Qué victoria más importante, tío! El infierno en Lisboa es real. De loco, Galinho. Terrible partido te has marcado. Enorme loco con tu gol y ese calvo al lado de talismán. Hemos ganado al Bayern de Múnich. Y man of the match, normal. De partido famalizado de la Copa Portuguesa. Estoy reventadísimo, banda. Vamos a ir al resultado. Ojalá ganemos este partido. 2-3. Fresneda, Justo y Sadik. Increíble. Seguimos adelante en la Copa de Portugal. Una semanita de descansito nos viene God. ¿Cómo estamos de posiciones? 28, 26 el Porto, 2 puntitos solo contra Portimonense, tenemos que ganar, así que hay que jugarlo. Este partido vamos a intentar resolverlo rápido, porque tenemos que irnos a descansar, vamos a pedir el cambio, porque se viene partidito contra el Manchester United en Champions. Tenemos que asegurar sí o sí que pasamos a la siguiente ronda de la Champions.
Vale, vale, vale. Estamos aquí solidos, controlamos. Madre mía, el Ronaldinho este, ¿cómo va? Ronaldinho, mira lo que he aprendido. Hostia, ¿qué pasa, Ronaldinho? ¿Por qué no sale ahí el portero? ¿Por qué no sale ahí el portero? No debería haber salido el portero ahí a achicar un poco. Empezamos de locos, la verdad. Buenísima. Toma, crack. ¿Qué balón te acabo de poner? ¿Qué balón te acabo de poner? ¡Disparen! Buenísima jugada, tío. ¡Qué visión de Galinho metiéndole este balón a este man! Gol de Pedrito González. ¡Toma! ¡Hostia, hostia, hostia! Déjamela aquí de cara, por favor. ¡Déjamela aquí! ¡Qué paradón! Voy a hacer una guarra, tío. Me voy a hacer una guarra aquí. ¡Chequen este tiro! ¡Efectivamente! ¡Oh, Tigriño! ¡Oh, Galinho! Mete goles. Venga, 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 venga. Arnie, tío, por favor. Sácalo, deja, tío. No se pueden hacer esas entradas. Bueno, saco amarilla. Madre, amor hermoso. ¡Qué rica! ¡Toma! ¡Que no la quiero! ¡Ay, qué mal! Pero desde aquí podemos hacer mucho daño, tío. ¡Toma! Vale, giramos. Giro sexy. Y disparo desde aquí. ¿Me saldrá dos veces la jugada guarra o no? ¿Se viene jugadita guarra? ¿Funciona o Tigriño o Galinho? Esta vez no. Jugamos 15 minutitos de la segunda parte y pido cambio, porque se viene el Manchester United. Pues no llego ni a la vara. Lo que te acabo de hacer. Y espérate. ¡Pum! ¡El diablo! El diablo de los palos. Paliño. Ni de coña. Ahora sí. Ahora sí, perro. Párate esa. Si no está el palo, no para ninguna. Yo aquí, sopa tu caracao, no macaco. Pido cambio como un animal. 3-1, esto está hecho. 3-1, listo. Y Pedro González falló un penal. Y tenemos un hueco de personalidad. Las jugadas a balón parado se llevan a cabo con mayor velocidad, efecto y precisión. La línea de vista previa de la trayectoria del balón es más larga. Para adentro. Posiciones. Vamos primeros. Líderes de grupo. 9 puntitos. Al Manchester United hay que ganarlo sí o sí porque tiene 6. Si nos ganan, se ponen ellos en 9 y nos meten en un lío. Partido decisivo. El infierno de Lisboa tiene que ser real. Viva Dios y viva Cristo Rey. Jugada ensayada. Es jugada ensayada. Se lo he dicho. ¡Toma! ¡Maniste, Onana! Jugadita ensayada, ¿eh? Lo teníamos ensayado en el entrenamiento de semana. El pase del compa ha sido God. El pase del compa ha sido God. Y si tú quieres volver a su pato vaca con tu caracao. Yo he jugado todo esto en fútbol. Galinho Junior. Pase ha sido Jesucristo. Y la definición 4K HD. Mamando el Manchester United en el minuto 3. Pendejo no dura nada. Gracias Ten Hag por tanto y perdón por tan poco. Nada, nada, nada. Este equipo se ha muerto. Este equipo se ha muerto. Galinho tiene que hacerlo. Sadik. Hermano, ¿cómo te veo, tío? Qué locura de jugador soy. Fui con todo, tío. El diablo. El diablo. Onana, vas a mamar otra vez, Onana. Vas a mamar otra vez, Onana. Vas a mamar otra vez. Me estoy reventando yo solo al Manchester United, chicos. 21 minutos. 21 minutos. Galinho 2, Manchester United 0. Eterno padre del Manchester United. 5 goles en 5 partidos. Supérame eso. Final de partido. Galinho 2, Manchester United 0. Pero en Liga sacamos 5 puntos de ventaja, así que contra Arouca simulamos. El resultado, 0-2, Morita y Galinho, de locos. Entrenamos y contra Boavista simulamos también. 2-2, Fresneda y Morita. Y en Champions somos líderes de grupo, estamos sí o sí clasificados. Nos hemos cargado al Manchester United. Entrenamos, nivel 35. Me subo una de precisión de penaltis y faltas. Cuesta 3 puntos de habilidad. Yo creo que sí, nos vamos a subir precisión de falta y penaltis, que nos da 91 de falta y 80 de penales. Joya. Y octavos de final, hemos quedado líderes de grupo, así que nos ha tocado el Milan, pero se va a jugar el Bayern Chelsea, Olympique de Marsella, Arsenal, AEK de Atenas, Inter de Milán, Napoli, Leverkusen, PSG, Barcelona. Hostia. Borussia Dortmund, Real Madrid. Acá tienen la final. Y Lens contra la Roma. Continuamos contra Farense. Sacamos 6 de ventaja al Porto. Así que vamos ahorrando aquí. Entrenamos. Y simulamos contra Farense. 4-1. Pedro, Braganza, Pedro y Pedro. Pedro está que se sale. Galinho, máximo goleador con 18 goles en 16 partidos. Y González, 8 asistencias en 16. Galinho, segundo máximo asistente, 5 asistencias en 16 partidos. Recomendaciones de la gente. Bayern de Múnich, que de momento no llegamos por tiros a puerta. Valencia, que podríamos fichar por el Valencia, banda.
Podríamos dar el salto a la liga ahora mismo. Por el René, ni de coña, porque es francés. El Leipzig, podríamos ir también al Leipzig. Semanita de descanso de calendario nos viene de locos para tener más resistencia. Y vamos al resultado contra el Vizela, 2-0, gol de Edwards y gol de Coates. Portimonense, entrenamos. Y vamos al resultado contra el Portimonense. 1-4, Sadik, Pedro, Braganza y Sadik. Estamos intratables en liga, ¿hace cuánto que no perdemos? Solo hemos perdido un partido, creo. Va a ser la liga más fácil de ganar de la historia. Le sacamos 6 puntos al Porto sin haber jugado este partido. Es decir, si ganamos este, le sacamos 9. Contra el Benfica siempre apetece, la verdad, vamos a jugarlo. Sadik. Buen compañero de fatiga, Sadik, ¿eh? Toma, no estás en fuera de juego. Si me da desde aquí, tiro lejano. ¡Qué fácil es, tío! ¡Qué fácil es ser un Galicia! Porque todo el Galicia tenemos un tiro lejano que es impresionante. Segundo balón que tocamos prácticamente. Fíjate qué calma, le doy el pase, dejo que se vaya la defensa y los de fuera, mortal. ¡Tómalo! ¡Ay, Galiño! Lo que le quise hacer. ¡No! ¡Vaya paradón, tío! Se viene, no se viene. Y final de partido, Galiño decidió el derbi, 1-0. Voy a poner el Aston Villa de equipo objetivo, por las risas. El Aston Villa tiene a Declan Rice con 88, al Dibu Martínez con 86, Bailey con 83, Gapco con 86, Julián Álvarez 87, Upamecano 86, Karim Adeyemi 84. Puede ser un proyecto bastante tocho de equipo. E imagínense una delantera con Karim Adeyemi, Gapco y Julián Álvarez. Puede ser una auténtica locura. Podemos destrozar a todos los defensas prácticamente de Europa este maninillo. Julián Álvarez con Galiño, ¿sí o no? Pónganlo en comentarios. Kim Min-jae se ha ido al Real Madrid. Madre mía, el tronco chino ha fichado por el Real Madrid. Contra Chávez al resultado porque jugamos en el infierno de Lisboa, así que 2-1. Liga contra Farense, simulamos también. Es que vamos sobradísimos en Liga, sacamos 11 puntos, tío. Y seguimos ganando 1-3, Galiño, Sadik y Pedro González. La Liga está prácticamente hecha, encima MVP. Entrenamos y se viene Copa de Portugal contra Estoril. Al Estoril le hemos ganado easy siempre, así que vamos a ir al resultado. 1-2, Juste y Galiño, perfecto. Se viene Champions en nada. Entrenamos, nivel 36, joya antes del partido contra el Milan. Y nos da 4 puntos de habilidad en vez de 3. Esto es una locura. Nos vamos a meter todos reflejos, tío. Todos reflejos. Y una de resistencia a los 4 puntos. De 87 de media hemos pasado a 88. El número prohibido. Se supone que con los reflejos nos tenemos que mover todavía mucho más rico y mucho más rápido. Vamos al resultado. 0-1. Joya de Galiño. Y nos vamos ya por el Milan. Manos de macho otra vez. Los coleccionamos ya. Tenemos 20. Los voy a vender en Mercado Libre. Se viene partido de los que se marcan en rojo en el calendario. Milan contra Sporting de Portugal. Ida contra el Milan en San Siro. Hay que reventar al Milan, que por cierto está muy tocho en el FIFA, ¿eh? Va. Joder, cómo me intentan parar. Eso era falta, ¿eh? Toma. Otra que me meten. Estoy por atrás. Tómala. Buenísima. Tenemos que ser equipo de contra, tío. Toma, hermano. ¡Vamos! ¡Qué importante es este gol y qué contra hemos montado en 0 coma! ¡Qué importante este gol, banda! ¡Grande Morita! ¡Grande! ¡La joya asiática del Sporting! ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡Alta, Albi! ¡Pero bueno! ¿Pues este árbitro qué hace? ¡Joder, mi portero, tú! ¡No, Leao, no, 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 Leao, no! ¡Qué mal hemos defendido esa jugada! Nos vamos al descanso, banda. Primera parte bastante intensa. Hora de demostrar, Galiño. En San Siro todo el mundo te está viendo. No volváis atrás. No volváis atrás. Ya se han colocado todos. Que son italianos, tío. ¿La gano? Perfecto. ¡Mírame! ¡Oh! Si el pase era para mí, era buenísimo. Estaba rompiendo líneas. Buena, 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 por favor. Por favor, si metemos ahora. Es una absoluta locura esto. ¡Al menos córner! ¡No! La tuvimos. Quería sacar por lo menos un córner. A ver si daba alguien. Estamos en el descuento. Estamos en el descuento y me parece de coña como no metan gol ahora. Me parece de coña como no metan gol ahora en el descuento, ¿eh? Napoli.
Buena, que hemos salido vivos de San Siro dando gracias al Señor, ¿eh? Se decidirá todo en el infierno de Lisboa. Simulamos también contra el Braga. 1-2, perfecto. González y Braganza. Contra el Estoril, tasa portuguesa, es la vuelta. La ida la ganamos. Y vamos al resultado. 1-0, global de 3-1. Joya, metió Pedro González. Creo que nos hemos clasificado ya a la final de Copa, ¿eh? Casa Pía, en Liga. Fíjate la diferencia que le sacamos al Benfica. 48 puntos ellos, nosotros 65. Contra Casa Pía simulamos. Nuevas noticias de la gente, vamos a ver. Estamos en recomendaciones del Bayern de Múnich, Valencia, que creo que cumplimos casi todos los objetivos, René, Leipzig, Betis y Galatasaray, Turquía, que podemos fichar por el Galatasaray. Nunca hemos jugado en Turquía, ¿eh? Pero ahora mismo lo único que cumplimos es el del Valencia y la del Aston Villa, banda. Podríamos ir al Aston Villa, equipo mítico para los Galicia. Sabu Galicia jugó allí. Si tú eres de los Reales y recuerdas a Giorgio, comenta ¡Giorgio! ¿Entrenamos? Y vamos al resultado contra Casa Pía. 3-0. Galiño, Pedro González y Braganza. Y se viene el partido más importante de la temporada ahora mismo. Sporting Milan. Anda, fue mi cumpleaños. Fiesta con tus seres queridos. De una. Manager del mes. El míster ha sido nombrado manager del mes. Habla sobre el jefe en una entrevista. Embajador de Beats. Otros 100.000 pavos. Y me compro una tribuna VIP. Para mí y para los pibitos de la grada. Patrocino de transporte también de los aficionados. Contrato a un cocinero personal. Monto una sala de juegos en casa. De una. Financio la ropa de entreno de un colegio. Dono dinero a las reservas naturales, claro que sí. Y también me construyo una piscina, porque puedo. Y dono dinero a los colegios también. Y me compro un coche eléctrico. Un sueño cumplido. Financio un programa de becas deportivas. Dono dinero al centro deportivo juveniles. Me compro un terrenito para plantar un huerto. Compro una parte. Y ya está. Demasiado shopping por hoy. Y nos vamos a por el Milan de una. Buena. Ahora. Ahora, Teo. Has cagado. Habéis cagado. Habéis cagado. Habéis cagado. Habéis cagado, pero gordo además. Habéis cagado, pero gordísimo. ¡Galiño! ¡Vamos! ¡Oje, tu supa, tu macaco, tu caraco, tu supa, tu caraco! ¡Qué importante este gol, tío! ¡Hostia, que podemos llevar al Sporting a cuartos! ¡Cagado, Teo! Claro, tanto subir Teo la banda que al final en una contra viene Galiño y hace. ¡Adentro! ¡Qué arte, Galiño, tío! ¡Qué arte! ¡Qué samba! ¡Qué fútbol, tío! ¡Qué bonito! ¡Mira quién está en banda, Sadik! ¡Buenísimo, Sadik! ¡Adiós, defensita! ¡Por favor! ¡Galiño! ¡Ay, qué paradón! ¡Ay, qué paradón! Leao no es mío ahora mismo. Suelte la marca, ¿eh? Suelte la marca. ¡No! ¡Buenísima! Dámela. Sadik. Claro. Toma, hermano. Sadik. Sí. Hay que confiar, Sadik. ¡Y buenísima! ¡Hostia, qué perroteo, por favor! Sadik. Bueno, ahí está. No puedo hacerte más. Estoy destrozado, banda. Minuto 76. 15 minutos para el final. No creo. Soy un desgraciado, tío. Soy un desgraciado. No nos lo merecemos. No nos merecemos este gol. No me jodas, atravesando al portero. ¿Qué haces ahí, portero, tío? Te ha atravesado a ver Israel. ¿Cómo te pueden meter gol así, por favor, por el palo corto? Que alguien remate, es el momento ahora, por favor. Es el momento de meter gol. ¡Penal! Robando, me encanta. Me encanta robar, tío. Me va a flipar eliminar al Milan robando. Y lo tiramos nosotros, tío. Tiramos nosotros en penal 81, el primer penal que tiro con Galiño. Estoy acojonado, banda. Eterno Galiño, tío. Metemos el penal visible de la pela y el que se olvida bajando las escaleras. ¡Vamos! Final de partido, banda 2-1. Galiño, ¿a dónde se va Galiño? ¿Se iba a ir por fuera para celebrarlo con la grada o qué? El partido, yo creo que más importante en Europa de Galiño hasta la actualidad. Todos los compañeros celebrándolo con Galiño. Y estos son los cuartos de final. Nos ha tocado contra el Arsenal. Lens Borussia Dortmund, Barça Chelsea, Sporting Arsenal e Inter de Milán Napoli. Nos podía haber tocado el Lens y nos podíamos haber metido unas semis perfectamente contra el Arsenal. Yo creo que vamos a sudar la gota gorda. O un Napoli me habría molado también. Qué caramelito habría sido el Lens, tío. Nos meteríamos a semis seguro. Entrenamos y simulamos contra este equipo. 1-2, ganamos a Moreirense.
Entrenamos. Y simulamos contra el Río Ave. 4-0. Galiño, Braganza y Sadik. Y otros 4 puntos de habilidad. Hostia, nos podemos ir a 89 de media perfectamente. Me voy a meter 2 de reflejos y otra más de precisión de faltas y de penaltis. 95 de faltas, 85 de penales. 88, no hemos subido a 89. Sacamos 17 puntos al Benfica, que es segundo. El Porto va tercero. Le sacamos más de 20 puntos al Porto. No tiene sentido. Entrenamos y vamos al resultado. 2-1. No tiene sentido esto, ¿eh? La simulación me la fumo. Creo que es el segundo partido que perdemos en toda la temporada, pero lo importante es que se viene el Arsenal. En el infierno de Lisboa vamos a jugar la ida, porque me gustaría haber jugado la vuelta en casa, porque nuestra casa es un infierno. Ojo que tenemos noticias de la gente. Ha venido el Borussia de Dortmund a por nosotros y podemos fichar por el Borussia. Cumplimos todos los objetivos para fichar por el Borussia. Para Galatasaray. El Betis nada. El Betis dice que no somos jugador para el Betis. El Leipzig también podemos fichar. Equipo francés, omítanlo. Y por el Valencia también podemos fichar. Y al Bayern de Múnich no llegamos por el porcentaje de tiros de puerta. Me la pela, tío. Prefiero siempre al Borussia. Y por el Aston Villa también, tío. Se va a venir un mercado. Que vamos a tener que decidir si irnos ya a un grande o continuar en el Sporting. Yo creo que la Liga Portuguesa se nos queda ya pequeña. Entrenamos. Y partidazo contra el Arsenal. Es un auténtico milagro que estemos en cuartos. Y sería una absoluta locura meter a este equipo en semis prácticamente solo nosotros. Vaya chicho de Odegaard. Madre del amor hermoso, Odegaard, tío, ¿qué has hecho? 21 metros y ha entrado por toda la escuadra. Bueno, por la escuadra no. ¿Cantó mi portero o no? Vamos a verlo desde aquí. No, fue un gol. Nada, empezamos joya los cuartos. Sadik. Lo de los porteros literalmente es una cosa, ¿eh? Que le dé tiempo a levantarse y a bloquear la pelota y que mi delantero no se mueva es literalmente una cosa. Seguimos jugando. ¿Quién entra? ¿González? Ah, Ramsdale otra vez. Que es Gigi Buffon con Italia cuando ganó el Mundial. Vaya primera parte para Galiño, tío. Durísimo este 1-0 ahora mismo. Cuidadito con Gabriel Jesús. ¿Qué hacéis ahí despejando? No me la creo. ¡Qué parada, tú! ¡Mamma mía! Jódete, Odegaard, para que veas lo que se siente. Estoy cansado de las jugadas ensayadas de la CPU, ¿eh? Estoy cansado. Cansado, jefe, cansado. Pena. No. Joder. Estamos metiditos en el área, ¿eh? Metiditos en el área, no estoy en el Arsenal. No, por favor. Por favor, vamos a despejar de una vez. Árbitro, pita una falta alguna vez para nosotros. ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Joder! El infierno de Lisboa, chicos, hoy se quedó, vamos, en una chispita. No hemos tocado buen entón partido. Hemos tenido dos y no las hemos aprovechado. Nos lo vamos a jugar. Nos la vamos a jugar toda en Londres, ¿eh? Complicadísimo ese partido. Se viene la hora de la verdad, Bamba. Vuelta de cuartos de final contra el Arsenal. Quien gane esta eliminatoria está en una semis de Champions. Entrenamos. El momento de la verdad. En Londres, Galiño Jr. tiene que hacer historia. En juego, un pase a los semis de Champions. No sé ni qué decir. Recen lo que sepan. Si confían en Galiño, pónganlo ya en comentarios. 90 minutos y los que podemos irnos a una semis de Champions. Si aprovechamos bien nuestras ocasiones, todo es posible. Toma, Fresneda, te vi. Estoy atrás. Y de coña, ¿no? ¿Qué pitó? ¡Penalti! ¡Penal truco! Dime que sí, por favor. ¡Ay, man! Que sí que te dio. Sí que te dio, manín. Voy a tirar a reventar, me da igual. Pilla la pelota. No celebramos, ¿eh? No celebramos. Sóbato Caracao, sí. Sóbato Macaco, sí. Pero no celebramos, lo hago rápido porque ahora mismo estamos empatados. Por cierto, hasta ahora Galiño ha metido en fase de grupos, ha metido en octavos y ha metido en cuartos, en todas las eliminatorias. No. Ay, portero, te quiero, de verdad. Y macho, qué coberturas hacen entre ellos. ¿Habéis visto cómo ha protegido?
Por favor, no la caguen. ¿Pero por qué la cagáis ahí sacando la cara? ¿Qué es esto? ¿A dónde va el pase, pedazo de bobo? ¿Qué ibas a hacer ahí de pase? Con lo que nos ha costado, ya la ha cagado en nuestra defensa. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, qué pase! Es el mejor pase que me han dado en la historia de este equipo, ¿eh? Y el desmarque que he metido yo es de locos. El pase es una absoluta locura. Pero una absoluta locura de pase. De verdad. Y la definición me estaba poniendo muy nervioso, tío. Digo, voy a tirar sin efecto y sin nada. Tiro y reviento a Ramsdale. Hostia, doblete de Galinho en Londres, tío. Toda Europa mirándonos ahora mismo. Y estamos haciendo uno de los mejores partidos en Europa de nuestra historia. Buena. Árbitro, te voy a esperar en el parking y te voy a dar un susto, ya verás. Global 2-2, Bamba. Doblete de Galinho en Londres. Segunda parte, vamos a por ti. Tío, no entra ni una entrada, ¿eh? Mira cómo protegen la pelota los bobos. Pero espérate. Somos expertos en esto. Coño de la madre, de verdad, con Ramsdale. Vaya cuartos de final me está dando. Pedro, ponla bien, ¿eh? Espérate que se viene el juego ensayado. ¡Ramsdale! ¡Me estoy volviendo loco! ¿Qué es este pepo desde aquí? ¿Qué es esto? ¿Y esto va? Puntúen de 1 al 10 de ese gol, por favor. Oso para tocar a Caudo Macaco. Me tengo que dejar los huevos aquí a presionar. Y hay que hacer una falta. Se hace. No pueden marcarnos, tío. Porque nos empatan la eliminatoria y nos iríamos a prórroga, tío. No, por favor, tío. Que hemos sido muy superiores todo el partido. Me parecería lo más injusto del mundo, ¿eh? Ensañado otra vez. Vale, ensañada, ya verás. ¡Árbitro! Eres un puto sinvergüenza, árbitro. Eres un sinvergüenza, árbitro. Un sinvergüenza, tío. Te has pitado. Pero si no ha sido nada, árbitro, por favor. Pero es que te estás cargando el partido, tío. Pero ¿cómo puedo ser tan desgraciado? Es que no lo entiendo. La va a tirar Bukayo Saka. No va a comer el Arsenal. No me la creo, ¿eh? Nos va a comer el Arsenal. Estos últimos 9 minutos van a ser suyos, tío. Arby. Por favor. ¿Qué cojones hago? Toma. Dispara. Pero dispara, pedazo de bobo. Ah. No tiene sentido, ¿eh? Me han dejado espacio. Pero Galinho, si te he dado para que la tires por el otro lado, por favor. Me va a dar un putísimo infarto. No podemos ser tan desgraciados, ¿eh? No, oye, no. Oye. Que no. Hostia, puta la madre que me parió. Uy, Dios mío. A prórroga. Estoy fundido, tío. Estoy más fundido que un tranchete de queso en un sándwich. Pero aquí vamos. A por otros 40 minutos de fútbol o de lo que sea. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Estoy hundido, chicos. Hundidísimo, de verdad. Más hundido que el Titanic. Que se vaya a tomar por culo ese portero ya, por favor, ¿eh? Que se vaya a tomar por culo ese portero. ¡Penal! ¡Pítalo! ¡Bien pitado, coño! Me has pitado tú a mí antes así. Penal truco, ya está. Segundo penalti de semana, además. ¡Jódete! Joder. Si metemos este penalti, Bamba, yo creo que estamos en semis.
Si morimos, prefiero morir en los penaltis, ¿eh? Como me metan un gol ahora, me arruinan la moral. Árbitro de mierda, este árbitro es un sinvergüenza, tío. Lo voy a esperar en el parking. Lo he dicho dos veces, pero esto lo voy a hacer. Lo voy a esperar en el parking a este árbitro. Me dolió muchísimo este. Hostia, tío. Hostia. Le he tirado los dos por la izquierda. No me pongas esto que me desmoralizas ahora mismo. No me pongas esto que me desmoralizas de repetición. Me la voy a jugar. Qué panenca, tío. Y Fernando Torres a ti. Bueno, no. La iba a tirar por donde se había tirado, así que le habría cargado una barbaridad. Trincao, tú no falles, vale, perfecto. Todo verde de momento en la tanda de penaltis. Fabio Vieira, este tío la caga. Joder, madre mía, Fabio Vieira, ¿cómo la pegaste? Coates, tío. Coates nos va a echar de la Champions. Lo sabía, tío. Lo sabía. Estamos fuera, somos una mierda. Somos una mierda, tío. Somos una mierda los penaltis. A este portero Ramsdale lo odio con toda mi alma, te lo juro. Odio a Ramsdale, ¿eh? No vamos. No, menos mal. Menos mal. Portero, tu momento, tío. Como no la pares, estamos fuera. Si no se para este penalti, estamos fuera, tío. Pero muévete, pedazo de planta vegetal. Que esta sea una maceta. Se mueve más mi cactus, pedazo de bobo. Sale más del área mi pez. Que está en una pecera, pedazo de bobo. Se ha acabado el sueño europeo para el Sporting. Se ha acabado el sueño europeo para Galiño, tío. Se lleva la pelota de recuerdo de unos peores días de su vida. Horroroso. Horroroso este momento, la verdad. ¿Cómo he podido fallar ese penalti? ¿Cómo he podido fallar ese penalti? ¿Es culpa de Galiño esta eliminación? Pónganlo en comentarios. Ha metido hat-trick en este partido, ¿eh? Pero ha fallado el penalti decisivo. El que habría evitado los penaltis en los que hemos caído eliminados. Ponlo en comentarios. ¿Culpa de Galiño o gracias a Galiño se ha llegado aquí? Y la liga está ganadísima. 11 puntos de ventaja sobre el Benfica con un partido menos. Y vamos al resultado. 1-1. Metió Galiño. Y somos campeones de liga, banda. Oficialmente ya somos campeones de liga. Dos ligas seguidas para Galiño en Portugal. Se viene la final de la Copa Portuguesa. Ando ahora mismo tilteadísimo, sinceramente, y no me apetece para nada jugarla. La vamos a simular. Contra el Braga tenemos que ganar fácil, tío. 2-3. Joder. Tampoco fuimos tan fácil, ¿eh? Y no metimos en la final, pero banda, lo importante. Doblete. Tenemos la Copa de Portugal y la Liga de Portugal. Hemos quedado pichichis de Liga con 29 goles en 34 partidos. Hemos sacado 10 a Joao Mario. Y segundos asistentes, 17 asistencias González. Bueno, muchas de estas asistencias obviamente serán porque las hemos aprovechado nosotros como goleadores. Y ha ganado la Europa League. Pero ¿qué hacía Haaland ahí con la Europa League? El Manchester City en Europa League, pero ¿qué broma es esta? No estoy feliz ahora mismo en el Sporting, ¿eh? O sea, estoy feliz a nivel de goles, a nivel de estadísticas. Pero nos sigue faltando algo para Europa, tío. Y el Arsenal ha ganado la Champions. Y se viene el momento decisivo de la temporada. Hemos llegado al final. Primeros en Liga. Hemos ganado la Copa. Y en Champions hemos caído en cuartos de final. ¿Contra el que ha ganado? Contra el Arsenal. Con partidazo de Galiño, por cierto. Hay que decidir qué se hace. Así que atentos todo el mundo. Podemos firmar por el Aston Villa. Equipo en el que ahora mismo está Cody Gakpo, está Julián Álvarez. Está apostando por jóvenes promesas. 5 estrellas en la Premier, que no está nada mal de valoración. Podemos también renovar contrato con el Sporting. O podemos también hacer caso a las recomendaciones de la gente. El Bayern de Múnich, no llegamos. Por el Valencia podemos firmar. Podríamos irnos a España. Podríamos irnos también a Francia. No, no nos vamos a ir a Francia. Podríamos irnos también al Leipzig. El Betis dice que no somos suficiente para ellos. Joder, con el Betis, tío, ha ganado 20 Champions este equipo. El Galatasaray, nunca hemos ido a Turquía, pero estamos ya en un momento de ir a una liga ascendente, ¿no? Al Borussia de Dortmund sí que podemos ir. El Bayern no nos quiere, pero al Borussia podemos. Al Atalanta, que también ha venido, podemos. Al Athletic Club de Bilbao, ya saben que yo voy a respetar la filosofía del Athletic y no vamos a ir. Podemos fichar por el Arsenal. Bueno, pero qué locura es esta. Podemos irnos al campeón de Europa. Podemos irnos al campeón de Europa. Lo hemos hecho tan bien que ha venido el Arsenal. Es una absoluta locura, ¿eh? Me gusta lo del Arsenal. Podemos irnos al Fulham también. Y podemos irnos al Wolves. Tú decides. Ponlo en comentarios. Revienta los comentarios y ponme qué debemos de hacer. Y revienta también el botón de like
Y suscríbete si no estás suscrito, pedazo de perro. Nos vemos en el próximo capítulo. Un besito. Te quiero mucho. Chao.